Desde hace algún tiempo conocimos el caso de Eli, la elefanta más triste del mundo, y teníamos que ir al zoológico de Aragón para conocerla. Cuando llegamos a Aragón había un solazo, no llevábamos gorra y nos arrepentimos todo el camino, pero bueno, en el zoológico había súper poquitos animales, muchas jaulas estaban vacías, vimos un samuma fue echando la flojera, un capivar escondido del sol, unos monitos mega encerrados y estos vatos que se veían súper tristes. Los únicos frescos eran los lobos marinos que se andaban echando un chapuzón. Se supone que la elefanta Eli está en la zona de África, pero ¿qué creen? Nos dijeron que estaba cerrada, no nos dejaron pasar. Desde hace años, activistas de todo México han denunciado que la elefanta Eli se encuentra en pésimas condiciones. Y la solución del zoológico a dragón ha sido que de plano, mejor nadie la vea. La excusa que nos dijeron es que Eli se está adaptando a una nueva elefanta que llegó a su hábitat. Se llama Gypsy, pero llegó hace casi nueve meses, entonces no sabemos qué tan cierto sea. Y su historia llega en este 2024 a la Suprema Corte, en donde van a discutir si los animales como ella tienen derechos fundamentales.